Okay, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Gusto nuevamente estar en una sesión más. Bueno, vamos a comenzar la clase. Bienvenido, mi nombre es José Alfredo Fernández. Vamos a estar en la primera sesión de la cuarta sección, es decir, vamos a entrar a la clase número 13 acerca de los formularios en Visual Basic. Así es de que bienvenido. Vamos a iniciar justamente con conociendo cuál es el contenido que vamos a trabajar según nuestra plataforma. Aquí lo tenemos, es el contenido 4.1 y es acerca de los formularios de usuario en Visual Basic. Eso es lo que vamos a ver, los formularios de Visual Basic, y les voy a mostrar también lo que es la parte de la presentación que siempre solemos hacer. El objetivo es capacitar a cada uno de ustedes para que puedan elaborar formularios de Visual Basic o simplemente formularios desde el editor de Visual Basic. Una pequeña reflexión que tenemos: el éxito consiste en confiar en ti, no depender de nadie y tener en mente que no hay nada imposible. Sé de que ese es la reflexión que tenemos para esta noche. Y antes que nada, para esta sesión, cuando nosotros hablamos de Visual Basic, antes que trabajemos el contenido acá, para que nosotros conozcamos más acerca de Visual Basic y del editor de Visual Basic dentro de Microsoft Excel, es importante que identifiquemos que prácticamente es un lenguaje de programación dirigido por eventos. Hacía años le llamábamos programación objeto, porque prácticamente nosotros, al hacer clic a cualquier objeto que vamos a manejar dentro de un formulario, podemos utilizar y crear nuestros formularios. Entonces, este lenguaje de programación que es dirigido por eventos le llamamos Visual Basic, VB, desarrollado por Alan Cooper para Microsoft y prácticamente tiene un dialecto de Basic, que era otro programa, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos a utilizar en este momento también este programa, este lenguaje de programación. Siempre vemos las pantallas que ustedes tienen dentro de la clase de lo que es la plataforma. Y aquí tenemos una breve explicación. Los formularios de usuario, también conocidos como Use Form, ¿verdad? Use Form, que son los famosos formularios de usuario. ¿Qué son estos? Son cuadros de diálogos que hacen uso de controles activables, ¿de acuerdo? Activables. Y nos van a permitir que interactuemos con el usuario. Es decir, una diferencia entre los lenguajes de programaciones, como lo es el Visual Basic, a utilizar un programa
en donde nosotros somos un usuario indirecto. Prácticamente con estos lenguajes, lo que nosotros podemos es que nos comunicamos de manera directa, porque trabajamos estos lenguajes, utilizamos instrucciones, sentencias, y queremos que estos se ejecuten tal cual es la necesidad de nosotros. Es decir, agregamos el diseño, agregamos los botones, las viñetas, las etiquetas, perdón. Entonces, lo vamos a hacer a gusto del usuario. ¿Dónde encontramos esto? Yo voy a darle clic acá a Excel y me voy a ir a esta parte donde activamos la pestaña de programador y donde agregamos también la herramienta Solver y la tenemos acá. No está compartiéndole. Ah, ok, ahorita. Bien, veamos, ahorita sí. Hola. Permítame, entonces. Ok. Veamos acá. Entonces, hoy sí, ¿verdad? Miguel, hoy sí se puede observar. Ahorita solo veo dónde está el objetivo. Ah, ok. Entonces, yo voy a darle clic acá, me avisa si usted puede ver esa parte donde voy a marcar la parte de programador. Sí, ¿verdad? Aquí. Sí. Ok. Entonces, cuando nosotros le damos clic acá, podemos observar las herramientas con las que estuvimos trabajando los macros. Decíamos también que los macros eran un conjunto de acciones que se van a desarrollar, pero que nosotros debemos de saber cuáles son las acciones que vamos a realizar y que no se escape ninguna, porque graba lo que son las pulsaciones de tecla, así como los clics, ¿verdad? Entonces, a la par de macros, donde tenemos grabador o grabadora de macros, encontramos acá este lenguaje, ¿verdad? Este editor de Visual Basic. Le voy a dar clic acá a Visual Basic y yo lo tengo prácticamente porque estoy trabajando Microsoft Excel, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hacemos para trabajar es simplemente darle un clic acá, donde dice Visual Basic. ¿Miren? Donde dice Visual Basic, podemos trabajarlo. Y para iniciar trabajando con Visual Basic, les voy a presentar esta parte de Visual Basic, que son los famosos formularios. Y como leíamos anteriormente, no son más que cuadros de diálogo, ¿verdad? En donde vamos a poder colocar controles. Y aquí es importante mencionarles algo. Bueno, la primera parte que nosotros debemos de entender es la terminología, los nombres del editor, de cada parte del editor de Visual Basic. Es importante. Si nosotros vamos a aprender a utilizar este lenguaje, decirles que este lenguaje es bastante extenso, pero podemos hacer los formularios de manera muy fácil, de manera fácil, de tal manera que podemos alternar nuestras tablas con Excel. También podemos utilizar como prácticamente, llamémosle como un capturador de datos, ¿verdad? Lo que son los formularios de Visual Basic, ¿de acuerdo? Este va a ser el que por medio de los formularios vamos a poder adicionar, consultar, eliminar registros de nuestras tablas de Excel. No es una aplicación en verdad que estamos haciendo. Estamos utilizando los formularios de Visual Basic.
Allá, si nosotros vamos a crear una pequeña aplicación, ¿verdad? Necesitamos hacer otras adecuaciones y otro uso de lo que es el lenguaje. Hola, hola. ¿Hola? Hola, mire, creo que esto me da ahí una recordadita rápida de cómo activar el solver, por favor. Es que estoy trabajando desde otra computadora y no lo encuentro, fíjese. Tal vez me ayuda. Ah, el solver. Por favor. Ok, vamos a hacer eso. Vamos a trabajar esta herramienta de Solver y nos vamos a ir justamente a Excel. Vamos a abrir. Aquí tenemos, les estoy presentando esta pantalla de Excel, en donde vamos a utilizar la herramienta de Solver. Solo para elegirlo hacemos un ejercicio, ¿verdad? Okay. Vamos a hacer de caso que nosotros Hola, hola. tenemos, vamos a hacer un ejercicio o solo donde está la herramienta o cómo Yo, agregar la herramienta. no, ¿cómo activarla prácticamente? Que estoy Ah, trabajando desde otra computadora. Gracias. excelente. Para activar la herramienta Solver, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a Archivo. Nos vamos a ir a la pestaña Archivo. Luego vamos a irnos hasta el final y nos aparece. Le damos clic donde dice más opciones. Cuando le damos más opciones, aquí podemos ver comentarios y aquí podemos ver estas opciones. Le vamos a dar clic donde dice opciones y cuando estamos trabajando las opciones, vamos a ver, podemos ver acá y le damos clic a los famosos complementos. Observemos acá, complementos. Cuando le damos en complemento, vamos a darle clic para ir a buscar esos complementos de Microsoft Excel. Le damos clic y aquí puedo ver que dentro de los complementos me aparece el Euro Currency Tools, herramientas para análisis, herramientas para análisis de Visual Basic Application y el Solver. En este caso, si usted no lo tenía instalado, tenía desactivada esa opción. Y ahora, cuando yo me voy acá a datos, puedo observar que solo tengo esquema. Entonces necesito la herramienta o el complemento Solver. Inicio más opciones. Vamos a ampliar esta pantalla. Le damos acá clic en complemento. Y luego le vamos a dar clic acá en ir. En ese momento nos aparece la ventana de texto que dice complementos y le damos clic a la herramienta Solver. Le damos a aceptar. Y ahora sí, vamos a ver acá que ya tenemos habilitada la herramienta. ¿Lo pudo hacer? Sí, eso ya. Ok, bien, vamos a seguir entonces con el desarrollo del contenido. Entonces, nos vamos acá a la diapositiva que tenemos y es que cuando nosotros vamos a trabajar el formulario, vamos a poder colocar las famosas cajas de texto. Ya les voy a enseñar la caja de herramientas. Las cajas de texto vamos a poder trabajar usando las etiquetas. Como decíamos, las cajas de texto, las etiquetas, aquí sí va a tener más atención para utilizar estos formularios. Vamos a utilizar los famosos cuadros combinados, vamos a utilizar los botones de comando y así vamos a trabajarlos en Excel. ¿De acuerdo? Ahora vemos en la siguiente pantalla. Esta es la pantalla de Visual Basic.
Por favor, de igual manera, tratemos de aprendernos cuáles son las partes que componen la pantalla principal del editor de Excel. En esta pantalla nosotros podemos ver el nombre de la aplicación, el libro, vamos a ver aquí un lápiz, el libro, el nombre del libro que estoy trabajando, la hoja que estoy trabajando, ¿de acuerdo? En este caso, nos estamos refiriendo a la herramienta propiamente dicha. Pero cuando nosotros estamos trabajando el Visual Basic, nos van a aparecer esta ventanita que se llama los proyectos de Visual Basic. En esta parte me aparecen los Visual Basic Application Project, el nombre, y me aparecen las hojas, ¿de acuerdo? Y aquí me aparecen los módulos, si nosotros vamos a trabajar macros también. Cuando estemos eligiendo un objeto, nos van a aparecer sus propiedades, ¿ya? Sus propiedades. Y aquí nosotros vamos a poder elegir. Se lo muestro porque ya vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a poder ver objetos de entorno. Vamos a poder ver el objeto es donde nosotros vamos a ir trabajando cada código según el evento. Aquí, el evento, los objetos que vamos a trabajar y las propiedades. Ahora bien, vamos a borrar esto. Esta pantalla que tienen acá es justamente la que estoy trabajando. Observe similar a lo que vimos allá. A diferencia de aquí, pues ya vemos según el ejercicio que vamos a trabajar. Tenemos los Visual Basic Project, ¿verdad? Y acá nos va a aparecer lo que es esta partecita del Visual Basic Project. Y además, vamos a encontrar la carpeta y sesión proyecto. Aquí, cuando yo abrí esto, tenía este proyecto, ¿de acuerdo? Y también tenía esta parte de la clase de Excel avanzado. Si ustedes logran observar en la parte de los títulos, vemos Microsoft Visual Basic para aplicaciones y clase de este día. Entonces acá tengo sección 4, clase 13, en la hoja donde estoy trabajando. Y tenemos esto. Por eso me dice This Word. Esta hoja también tiene, aparece su nombre acá, esta hoja también tiene sus propiedades. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Hoja 1, ¿verdad? La tenemos aquí, la hoja 1. ¿Sí? Así se llama nuestra hoja, ¿de acuerdo? Donde estamos trabajando. Y aquí nos aparecen sus propiedades. ¿Ok? Cuando nosotros vamos a trabajar un proyecto de Visual Basic, observen, cuando nosotros trabajamos un proyecto de Visual Basic, lo primero que hacemos es irnos a la opción insertar. Y en la opción insertar vamos a poder observar unas opciones. ¿Sí? Unas opciones. La segunda opción que nos aparece como User Form se refiere a los formularios de usuario. Luego tenemos los módulos y los módulos de clase. Vuelvo a mencionar, este es un lenguaje de programación bastante extenso y vamos a ir puntual a lo que vamos a trabajar. Pero sí, es necesario que ustedes conozcan
esta parte introductoria o el texto para entender de qué se trata. Bien. Esta es la pantalla de la cual inicié trabajando los ejemplos. User form 1, user form, el nombre del archivo, le colocamos user form 1. Si usted logra observar acá, aquí tenemos user form 1, que se refiere a el nombre que le vamos a colocar y que también podemos verlo acá. Entonces, ahorita estoy dentro de las propiedades. Fíjense bien, estoy dentro de las propiedades que pertenecen a quién, a user form. Todo lo que nosotros vamos a pegar, todo lo que nosotros vamos a mostrar en nuestro formulario es lo que vamos a hacer acá. Miren. ¿Sí? Todo lo que vamos a hacer acá. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente esto va a ser la pantalla con la que nosotros vamos a poder organizar. Vamos a ver aquí. Vamos a poder organizar los formularios como queremos. Imagínense aquí, digo, dijiste clave, ¿verdad? Vamos a elegir este. Acá, dijiste clave. Y luego dos puntos. Y luego agregamos aquí un objeto que ya se lo voy a mencionar, es un text box. Aquí vamos a decirle que vamos a escribir el doing. Acá también. Aquí vamos a agregar un botón salir. Aquí lo estoy haciendo muy fácil y muy rápido. Aquí vamos a hacer otro botón de comando y le vamos a ir a, ¿verdad? Registro. Es porque nos vamos a ir a otro formulario en donde vamos a llevar el control de registro. Ahora, si ustedes pueden ver, cada botón los va a llevar a un determinado objeto. Pero cada botón, al darle clic, vamos a poder agregar un código. ¿Sí? Vamos a agregar un código. Por ejemplo, aquí donde dice name, tenemos el nombre del user form, que es el título de este formulario, y que además es el formulario que tengo acá. ¿De acuerdo? Y que estoy trabajando. Debo de conocer, fíjense bien, debo de conocer toda la estructura, permítanme, debo de conocer toda la estructura que corresponde acá a Visual Basic. Es decir, de repente usted está trabajando un formulario, abre otro formulario y lo perdió. Entonces, ¿por qué? No sabe qué es lo que está trabajando. Entonces, aquí es importante que ustedes conozcan las partes de el proyecto que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Es importante que ustedes lo conozcan. De igual manera, es de reconocer de que si en este caso yo voy a trabajar este formulario que tengo acá, al darle un clic o al darle un clic, vamos a poder identificar qué botón es el que estoy trabajando. Para este caso, todo lo que yo escriba aquí, ¿bien? Y todos los botones que nosotros agregamos acá, ¿ok? Todas las opciones, cada uno de ellos va a tener sus respectivas propiedades. Ahora bien, el siguiente formulario que tienen acá al frente, ¿verdad? Es el que
estuve preparando para esta clase, ¿sí? Y aquí podemos agregar los controles de formulario. Y para agregarlo, tenemos que seleccionar cada control que nosotros queremos utilizar. En este caso, ya le cambié nombre y se llama formulario principal. Formulario principal. Van a ser de caso que todo lo que ustedes ven acá, y esto es importante que lo conozcan, todo lo que ustedes ven acá es lo único que les va a aparecer en la pantalla cuando vayan a ejecutar o le den play al formulario que van a trabajar. En programación se manejaba que nosotros teníamos para trabajar la pantalla 80 columnas en aquel entonces por 25 filas y las últimas filas eran para mensajerías. Entonces teníamos todo esto para adecuar los botones de control de la caja de herramientas, ¿sí? Tenemos todo esto. Usted dice, quiero agregar un logo aquí, hágalo. Quiero agregar un título aquí, hágalo. Y quiere comenzar a colocar los labels acá y los cuadros de texto para poder digitar, ¿sí? Usted, por eso le decía, es un lenguaje bastante extenso. Porque ustedes van a decirle a Visual Basic qué es lo que quieren. Bueno, aquí agregué unas labels, aquí agregué unos text, ¿verdad? Unos cuadros de texto, text bottom, como quiera decirle, y aquí un pequeño botón de comando que dice clic para mensaje. Ahora bien, cuando vayamos a trabajar esto y estábamos hablando de la famosa cuadro de herramientas, la cuadro de herramientas, observe que en esta imagen, que les estoy presentando, estamos utilizando el formulario meramente y nos aparece esta caja emergente. Si le damos clic a cualquiera de ellos, a cualquier botón de ellos, es porque nosotros vamos a hacer, vamos a agregar este objeto. Bien, cada uno de estos es un objeto y lo vamos a agregar a nuestro formulario. ¿De acuerdo? Entonces, esta caja de herramientas nos va a mostrar qué es y cómo vamos a diseñar nuestro formulario. Ahora bien, inicialmente los botones de comando que son estos, vamos a ver, que son estos, un objeto no hacen o no se ejecutan así por sí solos. O sea, no hacen nada. Si nosotros no agregamos ningún código al darle doble clic al botón o al objeto, no va a hacer nada y lo vamos a correr. Solo nos va a presentar lo que es el formulario con los botones. No nos va a poder ejecutar absolutamente nada. Nada, porque no le hemos agregado código. Entonces, bien, vamos a tener que escribir los códigos. Pero para escribir los códigos es necesario que ustedes conozcan las líneas de texto para aplicar a los botones. Por ejemplo, en un botón de comando, yo puedo agregar, perdón, un código que me permita llamar a otro formulario o salir. Quiero mostrarles esto. Estos son los eventos y estos son los objetos. ¿De acuerdo? ¿Qué evento va a trabajar usted o qué objeto? Ahora bien, entonces lo que hacemos es que si tenemos el muy formulario y lo queremos cerrar, solo recordarles que tenemos la X para poderlo cerrar. Si no hemos hecho nada, no hemos agregado ningún código a ningún objeto. ¿De acuerdo? Ahora bien, aquí tenemos algunos códigos que ustedes van a poder utilizar
Y es que la verdad que para que nosotros agreguemos los códigos, debemos de conocer un poquito de vocabulario, términos o inglés técnico que corresponda a este lenguaje. Por ejemplo, a un botón que ya lo tenemos ahí, a un botón se llama, piense bien como dice, Private Zoom, Command Button 2. Entonces, quiere decir de que aquí hemos agregado un evento, tal como les mencionaba este nombre, un evento. Y dentro de este evento, que inicia con un private sub y cierra con un end sub, entonces aquí le estoy diciendo que me cargue, ¿sí? Con este código asociado al botón objeto. El botón aceptar colocará los datos. Si nosotros estamos trabajando con una tabla de datos en Excel y agregamos un formulario y queremos que el formulario sea la interfaz de ingreso de datos a nuestra tabla de Excel, entonces vamos a agregar un código. Entonces acá me está diciendo, me está dando la línea de código, me dice bien, o la línea de instrucciones que yo voy a necesitar. ¿Sí? Que yo voy a necesitar las celdas donde voy a iniciar, los valores que va a tener y el valor para cada text box, ¿verdad? Que es una caja de texto. Para uno, dos y tres text box. Ya vamos a ver cuáles son los famosos text box. Ahora bien, cuando nosotros vamos a abrir un formulario, vamos a abrir un formulario, vamos a seleccionar un evento clic. Entonces, al botón que tengamos, si no le ponemos nombre, nos va a decir command button one en este caso. Pero si yo le digo aquí el private sub y escribo, este botón se va a llamar cargar formulario, ¿sí? Y para cargar el formulario, yo lo que necesito es este, escribir esta parte dentro de mi formulario, dentro de esas instrucciones. Mira, user form punto show, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es este user form? Este user form es el nombre que va a tener el formulario al cual vamos a llamar. Por eso se lo pega acá. Miren, cuando yo ejecuto y le doy clic al botón, me va a ir a cargar ese formulario. ¿De acuerdo? Eso es cuando agregamos los controles de etiqueta y nos sirven para pedir los datos a los usuarios. ¿Y dónde es que van a introducir la información? ¿De acuerdo? Como control son de solo lectura, los labels. No va a poder hacer nada usted. Y no le va a poder cambiar nombre. ¿Sí? Simplemente una forma de poner un texto en el formulario. ¿De acuerdo? Ahora bien, nos vamos a ir justamente a Microsoft Excel. Y ahora vamos a ver de qué se trata todo esto. Bien, hasta el momento, ¿comprendieron más o menos la parte teórica de lo que son los formularios de Visual Basic? ¿Hola? Bien, esto basta. Dígame. Surge una duda referente a lo que tiene que ver con Visual Basic. Sí. Lo que engloba la sintaxis del mismo lenguaje, porque en sí es programación, ¿verdad? Más que manipulación de iconos, es directamente la vinculación con la misma macros. ¿Con la misma? Macros. No,
Vaya, podemos ejecutar los botones usando macro, ¿verdad? Los macros son como los módulos asociados en este lenguaje y podemos agregarlos. Ahora, los formularios de Visual Basic prácticamente es la construcción de un formulario por medio de objetos como botones, como labels, es decir, como nosotros que sea, queremos que sea la interfase para poder introducir los datos a nuestras tablas de Excel. ¿De acuerdo? Sí. Ahora bien, vamos a iniciar trabajando. Quiero verles algo para que más o menos tengamos una duda. Vamos a ver el programador. Y nos vamos a ir a... Para que podamos ver un ejemplo. Aquí lo tengo. Bien. Fíjense que yo aquí voy a hacer una pequeña tabla. Voy a agregar DUI, nombre del cliente, producto, bien. Y aquí le vamos a agregar un precio. Vamos a ver el precio. Aquí le vamos a agregar la prima. Y aquí vamos a agregar total. Bien, vamos a hacer esto acá. Si nosotros tenemos esto, entonces yo vengo y hago esta tabla acá. Hago esta tabla acá, fíjense bien. Y acá lo que vamos a hacer es escribir los datos. Aquí lo que vamos a necesitar es que en esta parte total vamos a hacer algo. Va a ser igual a esto menos la prima. Le damos enter, ¿de acuerdo? Y ahora me voy a ir, quiero ver si me funciona esta parte, formulario. Vamos a ver, aquí. Ha sido un simple formulario por la manera en que lo hice y la posición de la celda. Observe. Yo tengo un nuevo registro. Acá, y si usted puede observar, vamos a ver por la posición que hice, vamos a hacer otra tabla. En este caso, me aparece de esta manera utilizando un asistente. Pero vamos a hacer de caso que aquí va a ser DUI, aquí va a ser nombre, y aquí va a ser producto, solamente para poder conocer cómo trabajan los formularios. Bien. Entonces, como ya lo tenemos acá, me voy a ir de una manera fácil a crearlo. Vamos a en vista, voy a quitar esto. No voy a ir a formulario. Vale, fíjense bien. Debo de seleccionar toda una sola celda. Correcto. Me voy acá. Vamos a formulario. Aceptar. Y aquí lo tenemos. Este es nuestro formulario. Vamos a ver DUI. Vamos a ver esta cantidad. ¿De acuerdo? Nombre, José Alfredo Hernández. Producto, vamos a ver una lap. Como ya lo tengo, entonces voy a darle un nuevo registro. Dice lo que me acaba de aparecer. Ahora vamos con otro cliente que ha venido. Vamos a ver. Y fíjense bien esa parte de registro que he escrito. Aquí. Vamos a ver este. El nombre. Luis Alfonso. Y el producto es una cámara.
Agrego el nuevo registro y aquí va. Miren. Entonces, este es un formulario. A diferencia que con esta herramienta, con la herramienta que nosotros tenemos, que es Visual Basic, lo vamos a poder crear a nuestro propio estilo. ¿Comprendemos, Miguel? Ahora bien, nos vamos a ir entonces a Visual Basic. ¿Okay? Vamos aquí en Visual Basic. Y aquí yo estuve trabajando unos formularios. Aquí tenemos lo que les mencionaba, lo que estaba trabajando, el nombre de mi archivo. Aquí tengo la hoja 1, se llama sección 4, clase 3. ¿Pueden observar la pantalla? Hola. Ok. Luego, aquí podemos ver que hay otra hoja, la hoja 2, que se llama sección 4, clase 3. Y ese es mi archivo en Excel. Quiero presentarles Excel. Voy a instalar aquí. Ok, aquí está. Esto es lo que yo les estoy presentando en Excel. Y cuando cargo el Visual Basic, entonces me va a mostrar lo que yo tengo. Fíjense bien. Cerré acá y puedo ver que tengo los Microsoft Excel objetos. He creado dos formularios. Miren, dos formularios. Uno se llama formulario principal y no lo he terminado. Un ejemplo. Le doy doble clic. Y aquí puedo observar mi formulario, ¿sí? Este es mi formulario que estoy trabajando, pero que no lo he terminado, no lo he terminado aún. Si yo quiero, puedo expandir mi pantalla. Y al darle clic, puedo ver el tamaño que me va a aparecer. Si los datos que voy a utilizar acá todavía son más grandes, quieren toda la pantalla, pero ¿de qué va a depender? Oiga bien, miren, aquí lo tenemos. Entonces, ¿de qué va a depender que nosotros configuremos lo que es en nuestro formulario en cuanto a la longitud y a la altura? Va a depender de qué tipo de formulario y cuántos datos vamos a utilizar dentro de nuestra pantalla. ¿Sí? Entonces digo, no, esta pantalla es muy grande. Si no, así va a quedar. La quiero hacer más pequeña. Estoy moviendo esto por acá y aquí me voy hasta acá. Entonces, cuando yo comience a trabajar cada uno de los objetos, la manera en que yo voy a ejecutar el formulario va a ser con ejecutar su user form. ¿De acuerdo? Le damos clic acá, observe, y aquí tengo mi formulario. ¿Sí? Entonces, con este formulario, yo puedo hacer muchas cosas. Ahora, esto es mi cuadro de herramientas. Este es mi cuadro de herramientas en donde necesito saber qué es lo que estoy trabajando. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que estoy trabajando? Entonces, yo he agregado acá unos objetos de este cuadro de herramientas. Si yo le doy clic acá a esta viñeta, miren. Si yo le doy clic a esta viñeta, este objeto se llama Label 1. Aquí aparece como Label 1. Cada objeto que yo voy a organizar dentro de mi formulario va a tener sus propiedades. De igual forma, como les decía anteriormente,
Nosotros debemos de conocer todo esto si queremos ser máster en Visual Basic. Mas sin embargo, por cuestiones de tiempo, estamos viendo prácticamente lo más importante sin mayor detalle. Ahora, esta es mi etiqueta. Aquí tengo lo que es dentro de las propiedades el auto sizes, que es que ella se ajuste según el texto. Otro de los campos necesarios que ustedes deben de conocer y es el back color, ¿verdad? Es el fondo del label que tengo acá. Y al darle aquí, si ustedes ven, estos son los colores, ¿ya? Estos son los colores que pueden utilizar a la hora de comenzar a crear sus formularios. Si yo le doy acá este marco de ventana, observe, lo aplica. Si yo agrego barra de título activa, lo aplica. Si yo selecciono barra de título inactiva, lo aplica. Ante esto también, que es características importantes de este objeto, puedo tomar lo que son acá el border color, ¿verdad? Si yo necesito, observe, agregarle algo a mi objeto. Vamos a ver si lo logramos aplicar. Vamos a ver, observe. Esto es sobre el tipo de border color. ¿Ya? Ahora bien, si ustedes pueden ver acá, aquí me aparece algo importante que es el DUI. ¿Sí? Observe, le di doble clic, lo selecciono de nuevo y acá puedo ver que tengo el borde, me aparece el 1 o se va a hacer transparente. ¿Sí? Acá. ¿En dónde estamos ahorita? Observe dónde apliqué el borde que me vieron que generé. Fue acá. Vamos a correrlo. Miren. Ahora veamos. Voy a cerrarlo y nos vamos aquí al ejercicio. Como estamos aquí en Duin, aparece la opción Caption. Caption que es en donde nosotros le vamos a escribir el nombre que nos va a mostrar. ¿Bien? El nombre que nos va a mostrar. Label. ¿Sí? Ahora, otro de los puntos importantes es identificar el font, que es la fuente, que es la letra, como le llamamos. ¿Sí? Veamos acá, nos aparece nuestro font, el four color, ¿verdad? Aquí está. Ya esto va a cambiar al color que nosotros estamos eligiendo. Por color. Y aquí lo tenemos. En este caso, esta es otra viñeta. Observe, viñeta 1, viñeta 2, viñeta 3 y viñeta 4. Ahora, según el orden, usted debe tener cuidado también a la hora de ir ingresando, debe de conocer cuál es el formulario que quiere hacer, porque cada uno le va agregando un nombre. ¿Sí? Le va agregando un nombre. Ahora bien, nos vamos a ir a darle clic acá. Y este es un text box, es un cuadro de texto. Dice text box 1. Aquí se llama text box nombre y aquí se llama text list box, que va a ser una lista que vamos a agregar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué yo lo he dejado como text box? Porque cuando nosotros, en este caso, no habría necesidad, porque yo no voy a hacer ningún cálculo numérico, a menos que utilice los text box, los cuadros de texto,
que van a ser datos numéricos para poder operarlo. En este caso, por eso le he puesto textbox 1, TXT o textbox nombre, y aquí un list box. ¿Sí? Ahora veamos algo. Aquí dice clic para ver mensaje. Como nos dice clic para ver mensaje, entonces si yo le doy aquí doble clic, me va a mostrar, fíjense bien, en una parte de lo que es la parte de edición, aquí tenemos el evento. ¿Qué quiere decir? Que al darle clic, ¿qué me va a indicar aquí este mensaje? Me va a decir bienvenido a Excel avanzado y los formularios. ¿De acuerdo? Le vamos a agregar bienvenido a Excel avanzado. ¿Con qué hacemos que muestre el nombre? Con esta instrucción o sentencia que se llama MSFBox. Ahora cierro. Y aquí tengo, fíjense bien, ya este se llama un botón. Este va a ser el botón registro. Aquí está. Este, ¿cómo se llama? Top left bottom, así. Este es el botón registro y este es el botón salir. Ahora bien, de igual manera, donde le colocamos los nombres, tenemos caption, aquí está, clic para ver el mensaje, va a estar activo, etcétera, el color que usted quiera agregarle, ¿tiene? El color que usted quiera agregar. ¿Sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es algo. Ya lo tenemos. En cada uno de ellos hay un evento. Hay un código. Voy a ejecutar este formulario. Observo. Me voy a ir a parte superior y aquí dice ejecutar. O presiono F5. Vale, aquí lo tengo. Número, aquí, vamos a agregar el nombre de Wendy. Y aquí vamos a elegir. Yo le puse aquí, elige tu profesión y ustedes se recuerden, este es un list box porque vamos a elegir las profesiones de una celda específica. Me decía también que al darle clic acá me iba a aparecer un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que me va a aparecer? Bienvenido a Excel avanzado. Le damos a aceptar y luego acá le damos módulo de registro. Le damos clic. Si ustedes observan, módulo de registro. Porque aquí en este botón yo le dije que me llamara a este formulario para que los usuarios comenzaran a agregar los registros a mi tabla de Excel. No he hecho ningún enlace de Excel para con todo esto, sino solo los botones que vamos a utilizar. Ahora, y en este botón, yo agregué el código y hace el exponente. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo? Del formulario. Entonces, este es mi segundo formulario. Observen. Este es mi segundo formulario. Vamos a ver algo. Observen. Quiero ver el formulario principal. Observen. Aquí tengo mi segundo formulario. Entonces aquí puedo cambiarlo, puedo ajustarlo y voy a agregar un label más. ¿Cómo se llama este? Se llama label 1, se llama label 2 y ahora vamos a agregar otro. Miren.
y aquí le vamos a agregar que quede como label 3. Nos vamos a ir a caption y en caption le vamos a escribir el nombre. Vamos a ver. Correo L. Sí. Electrónico. Ya. Dos puntos. L. Como ya agregamos esa etiqueta acá y la quiero a la misma distancia, aquí lo que puedo hacer es que puedo comenzar a cambiar o ajustar este texto. Bien, me voy aquí a lo que es el tipo de letra, damos el font, le vamos a dar, generalmente yo ocupo el Arial, aquí, y el tamaño 16, ¿sí? Aceptar y aquí lo tenemos, ¿sí? ¿Cómo se llama? Se llama Label 3. Entonces, para escribir el correo electrónico, yo necesito un cuadro de texto, un text box. ¿Está? Y aquí, observen que solamente le puedo agregar el nombre de este text box. ¿Bien? Aquí está. Entonces yo para diferenciarlo, generalmente utilizamos el prefijo, es decir, las primeras letras, sufijo y prefijo, que sería el sufijo TXT. TXT, X sería email. Así se va a llamar, ¿sí? Para poderlo recordar. ¿Bien? Aquí lo tenemos. Ahora necesito agregar un medio botón. Vamos a ver, y es botón de alternar. Aquí tenemos ya el botón. Fíjense bien. Y luego aquí aparece como toggle bottom one. Caption. Cambiamos. Vamos a escribir la palabra Excel, una fuente, Dial, 16, aceptar, y ahí lo tenemos. Yo quiero agregarle un código a este botón. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le doy doble clic. Ahora, ¿qué sucede cuando le doy doble clic? Lo que va a hacer es ingresar, fíjense bien, ingresar a la parte del código, ¿de acuerdo? Del código que vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Le damos play a esta actual. Excel. Observo. Entonces yo le di doble clic y esta era la instrucción para salir. Por eso aquí no aparece nada porque no va a ser el proceso. Tenemos Preway Sub. ¿Cómo se llama esta? Se llama de esta forma. Y aunque usted le cambie el color. Y cada vez que agregamos un botón, se van a ir agregando las líneas de texto. Entonces, yo cierro aquí, le doy play, ejecutar, y ahí lo tengo. Miren. Exit. Yo salgo, en caso que no esté habilitado el botón, simplemente me voy a la X. Estos son los botones de nuestro cuadro de herramientas. ¿Comprenden esa parte? Más o menos. Entonces, estos son prácticamente nuestro formulario y poco a poco lo vamos a ir trabajando. Lo que más nos va a costar es
prácticamente conocer cada objeto que nos aparece de nuestro formulario. Por eso le llamaba programación orientada a objetos. Ok, preguntas. Ah, vamos a lo último. He agregado este. Ahora voy a agregar un botón. Yo le doy clic acá y le digo dónde lo quiero. Clic inicial, lo amplío y ahí está. ¿Sí? Entonces usted dice si quiere salir o cargar otro formulario. Para tal caso, este módulo de registro, lo doy clic. ¿Cierto? Y si no tengo nada aquí, no me va a cargar. Y aquí, pero porque también estoy en la parte de edición, le damos módulo de registro y aquí está. Módulo de registro, código de cliente, nombre del cliente y correo electrónico. Bien, ese es los famosos formularios en Visual Basic de Excel. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué les pareció el tema? ¿Qué tan interesante es? Vamos a ver. Y los que están conectados, por favor. José Eduardo, Miguel, María, Wendy, Jacqueline, Steve, solo les voy a pedir que por favor activen sus cámaras. Y Luis, díganme. el tema sí está bastante interesante, solo que se vuelve un poco complejo en el detalle de cómo enlazar las funciones de la tabla o si automáticamente lo genera Visual Basic. Así es. ¿Qué más, José Eduardo? Creería que solamente me quedan bastantes inquietudes Sí. acerca de este tema. Excelente, José Eduardo. ¿Quién más? María, Jacqueline, Miguel, Steve, Wendy. Vamos a ver. Dice que, como decía José Eduardo, ¿verdad? ¿Verdad, Eduardo? La verdad es que la parte de Visual Basic y conociendo los formularios, sí es de conocer bastante lo que son los códigos. Al final, usted lo que debe de saber es que debe de aprenderse lo que son los códigos según las acciones que va a hacer. Por ejemplo, un formulario de entrada. Un formulario, acuérdense que se compone de actividades u opciones bien básicas, como es agregar registro, consultar registro, modificar registro, eliminar registros, y de esa manera. Ahora, lo bueno es que cuando ustedes están trabajando estos formularios, que yo les estoy dejando aquí enfrente, cuando ustedes los están trabajando, ustedes tienen una comunicación directa con el lenguaje y les va a aparecer tal cual ustedes quieran, ¿de acuerdo? No van a ser ustedes como usuarios finales para trabajar el formulario, sino que van a poder utilizar la programación en esta parte, ¿sí? Si ustedes observan, yo le doy clic a salir y me mandan mi formulario. Si le doy doble clic al formulario, me tira los códigos, ¿sí? Si le doy clic a un objeto, me tira los códigos. Pero si quiero conocer las propiedades de cada una, al darle clic en cada uno de esto que estoy haciendo, a mi izquierda aparecen las propiedades de cada objeto. Miren. Entonces, sí, requiere en verdad que trabajemos bastante. Estas secciones que vienen, justamente las vamos a trabajar en formulario
esperando que ustedes logren aprender, tengan curiosidad y se animen a seguir aprendiendo Excel. ¿De acuerdo? Así es de que vamos a terminar. Gracias por los que se han conectado. Qué bueno es esa actitud. Nos vamos a ver. Me parece que ustedes de lunes a jueves, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Las clases? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, los viernes anteriores estuvimos reponiendo, ¿se acuerdan que así les dije? Entonces, como es de lunes a jueves, nos vamos a ver hasta el día lunes, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ok, nos vemos hasta el día lunes. Gracias, pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.